Bueno, compis, hoy hemos sido puntuales y esto se acaba. Pero todavía nos queda un programa por delante. Quedaos con nosotros en el último Sumas del curso. Pero no te da pena que todo esto acabe. Es que esto no acaba. Todavía quedan muchas novedades para nuestros seguidores. Es cierto. Este mes de mayo ha traído charlas y eventos muy interesantes de los que informaros. Aquí os dejamos con Paula, Sara y el Informas. Con el fin de curso llega el último Sumas. Entre clase y clase, los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales han podido relajarse y disfrutar de las actividades que les ha brindado el programa Más Facultad. Desde aquí, el equipo Informas, nos queremos despedir haciendo un último breve repaso. ¡Comenzamos! El pasado 3 de mayo tuvo lugar en la facultad la charla Atracción y Desarrollo del Talento en Leroy Merlin, que trató sobre la actualización en dirección de recursos humanos. Yo creo que nuestro objetivo, cuando hemos venido hoy aquí, teníamos un doble objetivo. Por un lado, acercar nuestras características como empleadores a los compañeros, y por otro, como además son de recursos humanos, que yo creo que es algo que les interesa, pues saber mucho más del funcionamiento interno de una empresa. Lo que tratan en esencia es de acercar el mundo de la empresa al alumno y de ver experiencias enriquecedoras, experiencias atractivas, en este caso para los alumnos de desarrollo de recursos humanos. El proyecto Ducha de Titánides, que pretende homenajear a mujeres invisibilizadas en el transcurso del tiempo, está expuesto en los pasillos de la facultad. El proyecto ha sido organizado por la exalumna de la USAL, Ana Alonso. Este es un proyecto, Ducha de Titánides, que ha surgido para responder a la pregunta y a la cuestión de por qué las mujeres durante todos estos años en la historia hemos estado siempre inferiorizadas y hemos estado relegadas a segundo plano. Les pido a 70 amigas de diferentes partes del mundo que se hagan un selfie después de la ducha simulando ser una mujer poderosa, simulando ser una emperatriz. Y esto lo he hecho porque a cada una les he otorgado aleatoriamente una historia de mujer. Jaime Alonso, coordinador del Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda, dio una charla para explicar el concurso a los alumnos de Comunicación Audiovisual. Tienen que ser cortos en los que aparezca una botella de vino de la denominación de origen Rueda. Solo con eso ya puede participar cualquier persona mayor de edad, de todo el mundo. Además, ofrecemos la posibilidad de que la gente vaya a rodar a las bodegas de Rueda. El premio al mejor corto son 5.000 euros, el premio al mejor corto rodado dentro de las bodegas de Rueda son 3.000 euros y aparte este año, que es la segunda edición, hemos introducido un nuevo premio, que es un premio específico para estudiantes de cine y audiovisuales de 2.000 euros, al mejor corto dirigido por un estudiante de cine. Profesionales del ámbito de la educación social se juntaron en la Facultad de Ciencias Sociales para hablar sobre el concepto de la identidad profesional. La actividad está organizada en dos partes. La primera ha sido una pequeña conferencia que nos ha impartido José Luis, un compañero de psicología, sobre los conceptos clave en relación a la construcción de la identidad profesional. También hemos podido debatir qué papel tiene la universidad en esto de la construcción de la identidad, la imagen profesional, en distintos ámbitos de las ciencias sociales. La segunda parte ha sido una mesa redonda, debate, en la que han intervenido profesionales del campo del trabajo social, la educación social y la sociología, en la que estudiantes y profesionales han podido valorar qué aporta la universidad, qué aporta el mundo profesional y cómo uno se siente, se hace y se va haciendo profesional en este campo nuestro de las ciencias sociales. En la sala de juntas de la facultad tuvo lugar la presentación del documental No estamos solas, en el que se relata la lucha de las mujeres hondureñas ante la desigualdad y las injusticias sociales a las que se enfrentan en su país. Toda la oportunidad de difundir la obra me parece pues maravillosa, porque la intención al final es visibilizar la problemática en Centroamérica, principalmente en Honduras, con la masacre, los asesinatos que está habiendo hacia los defensores y defensoras de derechos humanos. También tuvo lugar la presentación de Liberadas del Olvido, un documental realizado por las alumnas de Comunicación Audiovisual que trató sobre las primeras mujeres universitarias. Ni más ni menos que el mejor humanista español del siglo la eligió a ella.
Liberadas del Olvido es un documental que se realizó dentro de la asignatura de Géneros Audiovisuales, una asignatura que se lleva a cabo dentro del Plan de Estudios de Comunicación Audiovisual, concretamente en tercero. El objetivo, o uno de los objetivos más importantes, era que los alumnos realizaran este formato audiovisual, un documental, y en este caso la temática elegida fue las primeras mujeres universitarias. ¿Es necesario esta reflexión en la sociedad? Creemos que está tan interiorizado que miramos a la historia, al pasado, y solo vemos nombres de hombres y no de mujeres, y no nos cuestionamos el por qué la mujer ha estado relegada siempre en un segundo plano, ¿no? Este mes queremos presentaros a las tres almas que se han encargado durante todo el año de llevar a cabo esta sección. Es el turno de Celia, Vanessa y María. ¿Queréis saber más sobre los profesores y demás miembros de esta facultad? En eso ha consistido nuestra sección, el Almas. Gracias por seguirnos este año. Nos vemos pronto. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. También hemos cantado, hemos bailado e incluso parece que hemos aprendido a hacer un programa y todo lo que eso conlleva. ¿Qué más se puede pedir? Después de todo el año, dale que te pego. A fin de cuentas, aquí el tema es que todos sumamos. Como sabéis, este es el último programa de sumas del año. Pero no podemos marcharnos sin preguntaros una última cosa. ¿Te suena de un programa de YouTube que recoge todas las actividades de aquí, de la universidad? No, para nada. Sí, sí, he visto el Suma, vamos, lo veo todos los meses y también veo los reportajes que se sumen, pues, casi a diario también, ¿no? No. ¿No te suena de un programa en YouTube de esta facultad? Me suena, pero no estoy muy enterado de... ¿Un programa de YouTube que de esta facultad? Vale, sí. ¿Sí? Sí, sí le conozco. ¿Sí? Sí. A ver, he visto trocitos, sí que... Porque el año pasado, como había también gente de clase y tal, sí que he visto algún trocito, pero... Sí, sí, a veces lo he visto en YouTube. Sí. Está en YouTube. Y nada, es un magazine que dura unos 20 minutos o algo así. Y nada, tiene cosillas interesantes. No sé, en plan, que suelen salir reportajes de aquí de la facultad. Sí. Y tal, en plan... Sobre todo lo de más facultad y charlas exteriores y todo eso. Sí, bueno, trata sobre la actualidad de la Facultad de Ciencias Sociales, básicamente por lo poco que he visto, y pienso que es un proyecto bastante, bastante bueno dentro de la facultad que hay, de proyectos así audiovisuales. Una de ellas es el Almas, porque sobre todo cuando traen a personas que a lo mejor te interesa lo que, no sé, su opinión o la forma que... Es como que te da la oportunidad de ver a profesores desde otro punto de vista. Yo he salido en una, así que te voy a decir, en la que he salido, en el Broma. El Bromas. Porque es una sección que van innovando cada vez que emiten un programa y son cosas distintas y divertidas, sí. Y también me gusta mucho el Temas. Y el qué más, que es lo que estamos haciendo ahora, porque es cuando se pregunta a los estudiantes. Sí, a ver, si hay algo que tenga que destacar es la sección del qué más, que creo que es la que da más la oportunidad a los alumnos de expresarse, por así decirlo, ante la cámara de las novedades de la facultad. No sé, me parece que para hacer algo, y perdonadme, pero para hacer algo que se hace así en la facultad y tal, que lo hacen los alumnos y se ve mucho interés y queda como muy profesional todo y eso mola, eso está guay, sí. Sí, porque puede resultar muy interesante para conocer más a los alumnos y que los profesores lleguen un poco más al alumnado. Vale, ¿lo vas a ver? Pues sí, lo veré. Pues creo que es una iniciativa muy buena porque sale todos los meses, creo. Sí. Entonces te da lugar a ver todas las actividades que se han hecho durante el mes recopiladas en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, por lo menos me suscribiría, si es en YouTube me suscribo. Suscríbete, dale like. Es que yo soy muy fan del Sumas.
¿Conoces el programa Sumas? No, pero me han dicho que me parezca la presentadora, la verdad. Por saco. Mil gracias a todos nuestros seguidores, pero todavía hay gente que no conoce nuestro programa. No olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, Cap Usal, y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Por otro lado, os traemos uno de los reportajes que con más cariño hemos realizado. Un reportaje para que conozcáis lo que hay detrás de este programa y lo que significa para nosotros. Esta iniciativa de hacer prácticas en la facultad ya empezó hace 3 años. Bueno, exactamente hace 4, pero bueno, de forma más con esta forma que tenemos ahora hace 3 años. Y bueno, lo que consiste básicamente es que los alumnos de comunicación audiovisual puedan hacer prácticas en el servicio de promoción de la universidad. Y básicamente lo que queríamos buscar es que pudieran desarrollar actividades de contenido audiovisual para diferentes centros educativos, centros de la universidad, de la propia universidad. Conseguimos un doble objetivo porque, por un lado, los estudiantes de comunicación audiovisual se tienen que poner en contacto con un cliente concreto, atender a sus necesidades y a sus demandas, y por otro lado, los centros universitarios consiguen materiales audiovisuales con una calidad excelente, una calidad profesional para difundir las actividades que están preparando. Y luego en el día a día, pues cada equipo va haciendo las cosas, se prepara, va a hacer la cobertura informativa, prepara el contenido, luego lo sube, pasamos el filtro de la revisión, de que intentamos revisar que todos los contenidos pues cumplan en la medida de lo posible con la mayor de las fidelidades lo que ha ocurrido. Y luego, una vez que hacemos el tratamiento, lo editamos, lo subimos y lo difundimos. Porque los estudiantes tienen un cliente concreto, un cliente que igual les toca ir a Zamora, les toca ir a Ávila, puede constar el documento que tienen que realizar, puede ser grabar una entrevista a un conferenciante que viene a visitar un centro en una fecha concreta, o elaborar ya un material divulgativo más trabajado. Nuestro Sumas puede aportar un valor añadido en términos de prácticas curriculares, pero también de prácticas extracurriculares. Y por otro lado, muy importante, Sumas es un recurso y una herramienta estratégica para la Facultad de Ciencias Sociales. Nos permite visibilizar lo que se hace en la facultad dentro, pero también de cara al exterior. Y al mismo tiempo, Sumas es un instrumento de cohesión de la facultad. Soy la jefa de producción, por decirlo de alguna manera, estoy por debajo de Javi, soy la conexión entre Javi y el resto de mis compañeros a la hora de organizar todas las tareas, de que vayamos a todas las conferencias o a todos los talleres que se organicen durante las semanas y de organizar a mis compañeros para que cada uno tenga su equipo, vaya directamente a hacer su cometido y todo salga lo mejor posible. Aquí en el Sumas lo que hago es presentar el programa junto con mis dos compañeras, Soraya y Verónica. Lo más importante es tener buenos compañeros y conseguir que el guión salga adelante, que es lo más complicado. Y tener que ponerme delante una cámara no era lo mío. Entonces me ha hecho ir perdiendo esa vergüenza, ganando más confianza en mí misma, y en eso estoy muy contenta, he sentido que he avanzado mucho. En esta sección pues hacemos un resumen de todas las actividades que se han desarrollado en el programa Más Facultad a lo largo del último mes. Lo que más me ha aportado montar el Informas es sobre todo aprender a redactar los off, porque tienes que decir en pocos segundos cosas que explique claramente de qué fue la actividad. En el Almas entrevistamos cada mes a un miembro de la facultad, de los profesores, y pretendemos que los alumnos los conozcan más allá de la parte profesional. Sobre sus inicios en su trabajo, lo que sea, o en esta facultad. Y también, aparte, hacemos como 2 pequeñas preguntas normalmente sobre, yo qué sé, sobre sus aficiones. Creo que es una forma de conocer un poco más a estas personas, que no solamente son profesores o coordinadores, sino que tienen algo más detrás. ¿Qué más? Creo que es importante en el Sumas por el contacto directo que tenemos con los estudiantes, ¿no? La gente huye de los micrófonos, es sacarlo y es increíble.
he trabajado la sección de temas, mediante el cual hemos intentado realizar una serie de reportajes con cierto nivel profesional y que resultaran atractivos. De lo que pasa en la facultad, cada mes es algo diferente, algo que haya pasado novedoso, importante. Nosotros buscamos hablar de un tema que sea actual, que tenga relación con la universidad, que le interese a nuestro público, tanto a los estudiantes como a la gente que le interese el ámbito académico de esta facultad. He aprendido cosas que antes no sabía al ser reportajes y tener que investigar un poco sobre la materia. Da a conocer cosas que los estudiantes pueden no saber. En el @más hay mucho trabajo detrás, estamos todo el día conectadas a las redes para conseguir ser inmediatas, exponer todos los talleres, y en el programa Sumas es la última parte de todo el reportaje que hacemos. Con lo que me queda a lo mejor es pues con la participación de la gente. Creo que aporta ese toque de interactuar con las personas, con los alumnos, porque como son redes sociales, pues al final te hace estar en contacto con constantemente unos y otros. Yo me dedicaba al Próxima, que es llevar el calendario y hacer como un video animado de las actividades que va a haber cada mes, y también me dedicaba a realizar todos los grafismos, todo renovar todas las secciones. El bromas y aparte entradillas y demás, y bueno, sobre todo cámara y eso es lo que más hemos hecho, pero bueno, un poco de todo. El bromas lo hemos instaurado este año porque hacía falta darle un aire fresco al programa, y entonces lo que buscábamos era un poco eso, un respiro entre contenidos un poco más serios, pues tirábamos por un palo totalmente diferente que era el del humor. Y yo creo que le ha aportado dinamismo al programa y bueno, un poquito, un toque más juvenil, ¿no? Respecto a mi trabajo de realización, me llevo paciencia. Me llevo mucha paciencia por tener que esperar a que todo el mundo me pase todo para poder hacer todo uno. Las prácticas me han dado sobre todo realidad de cara a lo laboral. Tenemos contacto con lo que realmente significa trabajar. El día de mañana, si me mandan a hacer algo de esto, ya no voy de cero, sé hacer las cosas y voy a tener más confianza. Y conseguir ser efectiva y sobre todo dejar el miedo y la vergüenza un poco de lado. Luego también cualidades como pueden ser la responsabilidad o el compromiso. Hacer cosas a contrarreloj, que eso creo que vale mucho aquí en este mundillo. Son pequeñas cosas, pequeños detalles que van sumando y al final acabas con una experiencia muy buena y muy provechosa. A nivel personal del Sumas me llevo a otra familia. Todos mis compañeros, la gente nueva que he conocido y la gente que me llevo, por supuesto. Son muchas horas juntos, ya sea en realización o grabando o en edición o lo que sea. Somos como una piña, al final es como somos una familia. Ellos siempre han tenido un abrazo, buenas palabras, una bolsa de chuche, una sonrisa o lo que sea para que yo pueda continuar el día. A tener una relación de trabajo y bastante sana. Trabajar con una sonrisa. Y yo creo que eso es pues lo más importante, porque hay un buen clima de trabajo. El Sumas lo definiría como trabajo y vivir al límite. Experiencia. Compañerismo. Una gratificación muy grande. Valores, sobre todo. Aprendizaje. Aprendizaje. Compañerismo también. Superación. Hay que darle a like. Tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, decía la canción. Nos hemos ido de ruta para mostraros cómo viven en algunos pueblos de nuestra provincia. Los dos primeros fines de semana del mes de mayo, el equipo Sumas se trasladó a diferentes municipios de la comarca salmantina. Allí se llevaron a cabo diversas actividades por parte de sus grupos vecinales y la Facultad de Ciencias Sociales. Una vez más nos vuelvan a abrir las puertas de su pueblo y que podamos aprender y disfrutar en esta nueva edición de igual manera que nos sucedió el año pasado, que fue una experiencia maravillosa. Thank you.
taller en realidad lo que pretende es concienciar, explicar un poco, sensibilizar, insistir en algunos detalles que pasamos por alto cuando se habla de violencia de género. Siempre pensamos que eso es algo que le ocurre a los demás, a esas pobres mujeres que salen en televisión, y realmente lo tenemos siempre mucho más cerca de lo que pensamos y de lo que nos gustaría. Eran vino que se añadían en otras comunidades para hacer los riojas y para hacer otros vinos que se estaban vendiendo muy bien, mientras el vino de aquí se estaba vendiendo a 40 céntimos. Todas las casas de Villarino tenían a la entrada un portal, que es lo que ahora se llama modernamente el hall, el porche, y la vivienda estaba arriba, en muchos casos. No tenemos que explicar en cada vino, es que esto, yo lo digo ahora y luego vais a dar vuestra opinión según los vayamos cazando. Vamos a ver. Normalmente se divide el curso, son en unos meses de preparación que se basan en dinámicas teatrales, sobre todo en dramatización, y luego empezamos a ensayar las obras que vamos a representar. Él es Fede, es profesor de Derecho y hace así. Ella es Sara, es estudiante y hace así. Yo soy Marga, soy jubilada y hago así. Una creencia supersticiosa muy, muy antigua, ¿no? y en países mediterráneos o en Latinoamérica está todavía viva entre los distintos grupos humanos. El objetivo es explicar, exponer más bien que explicar, una serie de remedios populares para prevenir y curar el mal de ojo. Una creencia todavía muy arraigada en la zona de las Arribes, y especialmente en Villarino de los Aires. Y lo más interesante es que aquí hay unos remedios vegetales,
que aprovechan plantas muy originales. Intentar explicar un poquito la base antropológica de esos usos, de esas determinadas especies vegetales. Voy recordando, según voy caminando por las calles, todo lo que a mí mis padres, mis abuelos, mis vecinos me han enseñado, y para mí todo eso es mucha emoción. Muy, muy satisfecho por la participación de los estudiantes que han venido, que ha sido máxima. Muy satisfecho por la participación de los vecinos, por el apoyo de la asociación vecinal. Y creo que es algo que debemos de intentar repetir a toda costa. Tener la oportunidad de aprender pasándolo bien y disfrutando. Y creo que ese objetivo se ha logrado. Que nos han transmitido muchísimas cosas, que nos han enseñado otras muchísimas más, y que volveríamos a repetir esto una y mil veces más. Se han llenado las tres casas rurales que hay en el núcleo del pueblo. Ha supuesto que los establecimientos de hostelería hayan hecho un negocio como posiblemente solo hagan durante 15 días de agosto. A todos, muchas gracias. Sobre la Vía de la Plata o Camino de Santiago, que es un camino que siguen los peregrinos desde Sevilla hasta Santiago, que se asienta sobre una antigua calzada romana que construyeron los romanos en el siglo I, que iba desde Mérida hasta Astorga, y pasa por aquí por Fuente Roble, que Fuente Roble está más o menos en el centro de la calzada romana y en el centro también de la Vía de la Plata. Queremos contar tres historias distintas, de tres mujeres que van contando lo que ellas han vivido con sus maridos de violencia de género. Son Elisa, María y Leire. Cada una tiene un final distinto. Una historia es la que vemos todos los días en el periódico y en las noticias. La segunda es aquella de la que hay tantas, pero que no sabemos. Y la tercera es la que no se cuenta, pero se debería contar. Es la de todas esas mujeres que logran salir adelante con ayuda. Vamos a realizar un taller que versa sobre igualdad y violencia de género en el medio rural. La idea es concienciar de la situación que hay de esta problemática, sobre todo en las zonas más pequeñas, el de la gente, pues eso, más mayor, mujeres mayores, y la desigualdad que existe actualmente en nuestros pueblos. Es una desigualdad soterrada muchas veces por el machismo consentido que hay en ello. Daremos una panorámica general sobre ello, y la profesora García Gajate hablará de la importancia que tienen los medios de comunicación en cuanto a dar a conocer estas circunstancias. No olvidemos que los medios de comunicación no solamente son informadores, sino también formadores de opinión. Voy a impartir un taller sobre prevención de violencia escolar. Estamos en un pueblo, Fuente Roble de Salvatierra, que tiene una población bastante numerosa de padres con niños en edad escolar. Y es precisamente a ellos a quien va dirigido este taller, que va a consistir pues en darles unas pautas para, si se encuentran en una situación en la que su hijo es acosado o bien es acosador, pues sepan cómo afrontar la situación y cómo responder, y sobre todo ayudar al niño. Nuestra obra es una comedia de Fernando Vizcaíno Casas, es una comedia de enredo, se desarrolla ya por los años 60, en el que hay dos familias. Una es un vividor que quiere casarse con la hija rica, y entonces tiene que producirse una serie de engaños, porque quiere pretender el padre de la chica hacer que es pobre para ver si se casa por ella por el dinero. Hay una serie de cartas que se cruzan unos con otros, esas cartas luego llegan a su término cuando no debían de haber llegado, provoca más enredos todavía, y como todas las comedias, al final se resuelve felizmente, excepto un pequeño detalle de última hora que no es como la gente se espera, sino que hay un final un poco sorpresa.
El día ha consistido en una actividad programada por nosotros para conocer el pueblo, en la que han participado los alumnos de la facultad. Esta actividad consistía en una pequeña gincana. Bueno, pues han ido por diferentes puntos del pueblo, la farmacia, la escuela, el centro de mayores, el centro cultural, el ayuntamiento, diferentes bares, la tienda, la panadería. Y a lo largo de ese recorrido otros participantes de la asociación de Villarino han podido conocer a gente de Moleras y conocer un poco el pueblo de otra manera. Y después hemos tenido una serie de actividades, una serie de talleres que nos había propuesto la facultad, un taller de expresión corporal, un taller de la vida en mi pueblo y por último la actuación de la Escuela de Circo Santiago 1. Terminamos el trabajo de todo un año con la última sección del programa, por la cual hemos estado recibiendo vuestro apoyo y cariño a través de las redes sociales. Gracias por tantas fotos, comentarios, visitas y suscriptores recibidos. Hemos ido sumando y ahora somos más de 200. Aquí os dejamos con el @más. Hola, nosotras somos Vero, Soraya y Laura y nos hemos encargado de las redes sociales. Hemos intentado informaros de todos los acontecimientos a los que hemos asistido durante todo el año mediante nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también por nuestro canal de YouTube, Cafusal. Muchas gracias a todos por los comentarios, las fotos que nos habéis enviado, los likes y sobre todo por suscribiros al canal. Y por último solamente tenemos que deciros que... ¡Darle a like! Bueno, chicos, ya se ha pasado la mala racha de exámenes. Esperamos que hayáis sacado todas. Ahora llega el momento de disfrutar el verano. Nuestro canal de YouTube va sumando seguidores, con 212 suscriptores que ya forman parte de este gran equipo. También el resto de redes sociales aumentan. Y todo gracias a vosotros. Si os habéis perdido el programa del mes de abril, no habéis visto muchas actividades que han podido ser de vuestro interés. Está colgado tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, Cafusal.
Asistimos a una charla impartida por Jaime Alonso de Linaje, coordinador del Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda, en la que se animó a los alumnos de Comunicación Audiovisual a enviar sus proyectos y a participar. En nuestra facultad tuvo lugar una charla sobre identidad profesional de la mano de los profesionales del campo de la educación social. No estamos solas. Fue una actividad que consistió en la presentación de un documental creado por María Aizpuru en el que se denuncian las injusticias que se producen contra la mujer en Honduras. Podéis encontraros con la exposición Ducha de Titánides, un homenaje para todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. Un grupo de alumnas de Comunicación Audiovisual han sido las creadoras del documental Liberadas del Olvido, que relata la historia de las mujeres pioneras en el ámbito universitario. El equipo Sumas pudo disfrutar de una masterclass sobre Steadicam, impartida por Raúl Martín, profesional de RM2 y formado por Radio Televisión Española. ¡Muchas gracias, Raúl! Y como siempre, llega el momento de daros las gracias por enviarnos todas vuestras fotos con nuestro logo. Aunque hagamos un parón en verano, podéis seguir mandándonos más, siempre estamos en contacto. Y por último, recordaros todas nuestras redes sociales, en Facebook Sumas Facultad, en Twitter Sumas /Sociales y en Instagram Sumas /Sociales. ¡Que paséis un feliz verano! Como ya es el último Sumas de la temporada, en este mes no tendremos próximas, pero aún así queremos presentaros a la creadora de esta sección. Os dejamos con Karin. Yo soy Karin, yo soy la encargada de la sección del Próximas, que consiste prácticamente en llevar un calendario de todo lo que sucede en la facultad y ya pues realizar también un video en donde todas las personas puedan estar al tanto de todas las actividades, charlas, conferencias y talleres que suceden en la facultad. También, aunque no muchos sepan, yo también estoy la encargada de renovar todos los grafismos del programa, en lo que este año todas las secciones y todas las animaciones han sido renovadas, todo por mí. Sí, somos conscientes de que en época de exámenes no hay ganas de muchas risas, pero el equipo Suma se ha propuesto haceros sonreír, porque como decía Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Así que hemos hecho un pequeño montaje, sin ánimo de ofender a nadie, para sacaros unas cuantas carcajadas. Resulta que había dos conejos en un patio interior que tenía el bar de la facultad. Si no llevas la bota, no parece que eres un vaquero. No eran simplemente de cría porque sí, o sea, que se criaban esos conejos, sino que eran camellos. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Había una señora mayor sentada al lado de una puerta, de un aula. Estaba una semana y otra semana y al final decidimos preguntarle qué hacía allí. Y estaba esperando a ver si veía a su hijo entrar una vez en la facultad. Es una juventud sana, dinámica. Han despertado a la fiera. Pues yo qué sé, pues bebiendo, haciendo botellón y esas cosas. Nada, son preguntas facilitas. Estamos. ¿Sabes qué se celebró el pasado 8 de marzo? No. ¿Qué se celebró el pasado 8 de marzo? No tengo ni idea. Bravo, 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 sí señor. Ni idea, de verdad. No, pero decime un poco qué es. Ni idea. ¿El Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Dale otra vez. ¡Dios! ¡No! 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 ¿Sabes qué color representa a la mujer? Pues no tengo ni idea.
¿El rosa? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Es una fiesta de la leche, vamos. ¡Pim, pam! ¡Toma la cajita! ¿Qué haces? Que hay que seguir con el programa. ¡Ay, es verdad! Que ahora toca la parte más emotiva del programa. ¡No, no, no! Febrero el revoltoso no pasó de 28. Si 30 tuviera, nadie con él pudiera. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Por San Blas, la cigüeña verás. Y si no la vieres, año de nieves. Sí, 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 tienes razón. ¡Febrero! ¡Te veo con energy! Un mes al sol y otro al brasero. Poca broma, ¿eh? Tres empezamos. No, en el tres. O sea, cuando hago uno, dos, tres, ahí empezamos. Porque si empieza con otro gesto ya nos liamos. ¿Y somos tontos o qué? Vale. Uno, dos, tres presentadores, ¿vale? ¡Joder, qué tropa! Pues me pareció una charla muy interesante. ¿Eso quién se lo cree? La verdad que antes no había traído una persona de una, que estuviera en una posición tan importante en los medios y sobre todo en la producción audiovisual. ¡Maravilloso, espectacular! ¡Me emocionaba al verlo! Me parece muy interesante sobre todo lo que nos explicó sobre la Skycam y cómo se graba en todo el tema de los deportes. Y no sé, espero que vuelvan a traer a más gente así y no sé, es una buena iniciativa. ¡Por supuestísimo! El día que se murió Franco, que tiene un examen de latín, yo. ¡Ay, qué risa! Tía feliz. Y nos suspendieron las clases y suspendieron el examen, con lo cual yo estaba encantada de la vida porque no me había dado tiempo a estudiarlo. ¡Ole tú! ¡Ole tú! No, sí, mirad otro lado porque entonces lloramos aquí las dos. ¿Qué dice usted? Vale, pues... ¡Ay! ¡Qué fregada! Me emociono. Mira. La realizadora del programa... Yo venía a grabar y me ha tocado presentar, pero bueno. Yo estoy indignado. Del Suma, unos cables que le quité a Javi y no. ¡Chorizo! Esa música. ¡Al carré! ¡Al Madrid! ¡Pero y al carré! ¡Al carré! ¡La vuelta al carré! ¡Y al carré y al carré! ¿Por qué? Porque esta gente te ha echado al carré. ¡Al carré! ¿Hoy qué ha pasado? ¡Que al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! Ahora sí que sí. Hemos llegado al final. Esperamos que se hayamos amenizado un poquito el tiempo este año. Esperamos que hayáis tenido suerte con los exámenes. Hasta la próxima y que paséis un buen... ¡Feliz verano! 3 segundos y empezamos. 5. Divino. Estoy. Vale, empezamos de nuevo. Seguimos, seguimos. Una cosa muy rara y otra. ¿Qué? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Momento, No. Espera, todo el aire.